Amigos, ¿cómo están? Soy César Acosta, qué bueno que le dieron clic a este video. Como ya habrán visto, estoy aquí en Super Nintendo World, en Universal Studios Hollywood, aquí en Los Ángeles, California, como a 10 minutos, 15 minutos en metro de el Paseo de la Fama de Hollywood. Y estoy aquí porque resulta que yo compré una entrada por $30 para entrar una hora al parque. Son las 8:34, yo llegué 7:30 al parque, 7:40 por ahí, a media hora antes de que empezara la entrega normal a las 8, para entregar una hora antes y entonces poder ahorrarme toda esta fila que ya se armó para entrar a el juego de Mario Kart aquí en Super Nintendo World, que es la atracción principal de aquí, de este parque, bueno, de esta tierra que recién abrió a inicios de este año. Entonces $30 porque hoy es sábado, eso costó ahorrarse una hora o entrar una hora antes de la entrada normal del parque. Desde luego hay que despertarse muy temprano, y me desperté hoy a las 6 de la mañana. Estoy quedando en Pasadena porque vienen unos conciertos de Coldplay, pero mi concierto hoy es en la noche, entonces vine acá para entrar aquí a Super Nintendo World en la tierra de Universal Studios Hollywood. La entrada para hoy está cara. Me costó algo así como 4,500 pesos, casi 5,000 pesos al tipo de cambio, que está como en 18 más o menos, 19 pesos. Me costó 2,800 pesos, pero porque es una entrada fast o express. La entrada express para Universal no incluye la tierra de Super Nintendo World, entonces por eso tuve que comprar además una entrada para aquí, $30 como les decía, pero solo para entrar antes de la gente, y no esa entrada no te da para ahorrarte la fila a el juego de Mario Bros. Entonces, bueno, les voy a enseñar cómo más o menos es el juego. No les puedo enseñar completo porque se trata de una versión en 3D, te ponen unos visores en realidad aumentada, entonces esa parte del juego en específico no se puede ver, eso solamente es a través de los visores, pero sí les puedo mostrar como por dónde pasa el carrito y esas cosas. Yo en la fila que hice, me hice 20 minutos aproximadamente desde que me formé antes de las 8 de la mañana, como 10 para las 8, y ahorita ya son 8:36, yo ya pasé el juego, ya me dieron las instrucciones, todo lo que tenía que hacer, y entonces me hice 25 minutos, 40 minutos más por mucho entre la fila y la experiencia del juego. Entonces aquí les voy a enseñar cómo es venir aquí a Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood. Bueno, y esa es la que se ve al fondo, es la área temática de Mario Bros, que es a la que vamos ahorita y por la que compramos Early Access, $30, pero bueno, para entrar antes y que haya espacio. pases, sí. Especially for first-time racers, because it will help you learn how to beat the Ahí dejas tu gorrito y aquí ya es donde vas a comprar muchas cosas. Es un peluche, está bien bonito. Y cuesta $40. Hay muchas sudaderas, muchas playeras, muchos peluches, las banditas, los pines. Es que hay muchísimas cosas para fans de Mario, hasta calzones hay de Mario. Es que hay muchísimas cosas para comprar. Estamos aquí en la tierra de Super Mario, de Nintendo World. Bueno amigos, y así es como termina mi aventura aquí en Super Nintendo World. Les digo, yo ya al inicio del video les decía que yo ya pasé. Me hice unos 40 minutos desde que me formé hasta que ya salí del juego. Aquí hay muchas más actividades para hacer. Por ejemplo, vean acá atrás, está para pasar con tu bandita, que te puedes comprar tu pulsera y ahí la puedes juntar moneditas. Solo es juntar moneditas como en el juego, no te dan nada si juntas ciertas moneditas. No hay un premio, pero la emoción de ir juntando moneditas, bueno, pero esas son más filas por hacer. Solo es, por ejemplo, pasar ahí al laberinto, a estar haciendo unas recogiendo moneditas y ya, eso es todo. Ahí está, por ejemplo, el Parque Nevado, allá está el montecito, allá está, hasta el fondo está el castillo de Bowser, que es donde yo vine. Y bueno, aquí el castillo de la princesa ya es la salida de Super Nintendo World. 40 minutos porque compré el pase para pasar antes que la gente en la entrada común. La entrada hoy sábado abrió 8 de la mañana, pero yo podía entrar aquí desde las 7 de la mañana, una hora antes, pero eso te cuesta $30 extra a tu entrada. Y bueno, recuerden seguirme, soy César Acosta. En esta entrada, por cierto, es Express de Universal, me costó más cara, pero la ventaja es que me voy a poder subir a los demás juegos sin hacer fila o sin hacer tanta fila. Eso le voy a enseñar en otro video, pero ese pase express no incluye la entrada sin fila a esta tierra. Entonces por eso es que compré una más temprano, para ahorrarme todas las filas que ya hay para entrar aquí a Super Nintendo World. Muchísimas gracias por haberme acompañado, soy César Acosta, ojalá les haya gustado este video. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse, dejen todos sus comentarios y preguntas acá abajo. Yo les voy a estar tratando de responder según mi experiencia. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en un siguiente video. Y mientras los dejo un poquito aquí de Super Nintendo World en Universal Studios Hollywood.